¿Se ha visto una revista, esa que yo tenía, que estaba la cantante Karina? Sagra, ¿se acuerda cuando...? A ver, es tú. Mira, Patricio, si vienes a... Vengo a buscar mis sandalias nuevas y la... Bueno, las sandalias. Es que el alcalde me pidió que volviera a trabajar con él. Y entonces me imagino que si vienes a buscar tus sandalias es porque... Pues me parece que es mucho mejor estar trabajando con él que aquí mirando para el techo. Sí, me parece también. ¿La revista dónde andará? ¿Algo más? No, ¿sabes si Sagrario me lavó la camisa azul? Sagrario. ¿Qué pasa? No, pues que últimamente sé tan poco de Sagrario. ¿Cómo así? Pero hay que poner los puntos sobre las íes, caray. O está aquí o se va. ¿Será que mejor me pongo la verdecita que tú me regalaste? Sí. Ya vengo con ella. Virgencita de Chiquiquira, yo veré su merced. ¡Buenas! ¡Buenos días! Mi dormilón favorito. Antón, ¿cómo pasó la noche, su merced? Hay que despertarse porque el que no tiene plata, la cama le mata, como dicen por ahí. Al que no madruga, muy de buenas porque fue que no le tocó madrugar. Aquí le traje su frutica para endulzar el día y si usted quiere, pues también le puedo dar su besito de buenos días. Viejo tibur, su merced. ¡Usted, viejo tibur, allá! ¡Ay, Virgen Santísima! Usted no es el viejo tibur. ¿Y dónde me lo habrán metido? Ay, no, mira que fue que estiró la pata, su merced. Dos cada 8 horas, el lunes, una y el miércoles. Ajá, Tiburcio. Ajá. ¿Y tú ya por acá, niño? Sí, sí, señora, ya me dieron de alta. Ajá. Pues yo estaba pensando, era, ¿tú no estabas con la empleada de la feria? Con Sagrario. Ajá, porque ella me dijo que iba a estar pendiente, que te iba a cuidar. Pues sí, eso mismo me dijo a mí, que iba a estar pendiente, pero desde anoche no la viste. Anda, ¿cómo es eso? ¿Y entonces para qué carajo se ofreció a cuidarte? Sí, niña Ceci, lo mismo pienso yo. Ajá. Te voy a pedir un permiso, que necesito ir a tomarme estos medicamentos. Ajá, oye, ¿y a ti la cara no te va a quedar así, llena de turupe y toda la cosa? ¿No? ¿No? ¿O sí? ¿Ah? Esperemos que no. Pues quiera Dios, porque si eso es así, pobrecito tú... Ay, niña, aunque si así fuera, esas son pruebas que Dios le pone a uno y uno las tiene que aceptar. Sí, ya. Sí, niña, sí, niña. Claro, y en última, si quedas así deforme, niño, yo te lo digo, te tienes que resignar. Porque, bueno, la apariencia y toda la cosa no es lo más importante en la vida. Uno la puede entiendo, llevar una la... vida más o menos normal, ¿sí? Y, bueno, por ejemplo, yo, lo que te quiero contar... Mira, niña Ceci, yo la entiendo. Le agradezco su preocupación. Le pido un permiso, que me tengo que ir a tomar las pastillas. Ajá. Si usted necesita que yo le haga algún favor, le pido a Balín que la lleve a su casa, que le lleve el domicilio. Le pido a Ricky Martin que la lleve. Ajá. Le pido, por favor, que me dé un permiso. Mejor a Ricky Martin que a Balín. Oye, pero cuídate esos turupes de la cara, porque... ¡Cómo es que sí! Yo le digo que me los voy a cuidar. Ya, muchas gracias. Pues yo lo digo es porque estás como deforme. ¡Maggie! Hola, ¿para qué soy buena? Uy, para todo, pero no, quería preguntarte, ¿has visto a la Tamán? Él está con el padre Venancio. Ah, pero si quedamos a encontrarnos acá, ¿dónde es que está? Con el padre Venancio. No joda, ¿y eso qué está haciendo por allá? No sé, bueno, aunque él me dijo que iba a hablar con el padre Venancio, que porque él tenía que confesarle una cosa que estaba pasando en el ancianato. ¡No! Sí, él mismo me lo dijo. No, quiero decir que no puede estar haciendo eso. ¿Por qué no? Pues porque no y ya, ajá. Ay, niño, me quedó clarísimo. Ay, la Tamán. Che. Oye, ¿pa' dónde vas? ¿No ves que tenemos clase? Déjeme, yo hablo con este pelado. O si no, me va a dejar tranquilo. Mientras tanto, ustedes vayan haciendo la segunda parte del ejercicio. Miércoles, yo que pensaba que ya estamos terminando. Good, Dios mío. Eso es muy importante, ¿no?
Ay, claro que sí, padre. Esto es muy importante, yo sé, ¿no? Y Fernando también, pero lo que pasa es que él es bien desesperado, usted sabe, ¿verdad? Y como él se la pasa ocupado en su corre-corre, pretende que todo el mundo esté igual. Pero bueno, padre, ¿qué hay que hacer? Bueno, hagan una lista de los secretos y los sentimientos, mejor dicho, de todas esas cosas que tienen guardadas allá bien adentro del corazón y que ninguno de los dos le haya contado al otro. Ay, padre, pero si uno no tiene nada que contar. Porque es que yo he sido muy sincera contigo, Bobby, y yo espero que tú conmigo también, ¿verdad? Es que nosotros tenemos una relación muy honesta. Ajá. Bueno, pero de todas maneras, busquen, busquen que algo encuentran. Ustedes saben que siempre hay cositas que no dejan que una relación se fortalezca como debe ser. Así que hagan un esfuercito y no lo tomen como un deber con la persona con la cual van a pasar el resto de la vida, sino como un ejercicio de honestidad con ustedes mismos. Me encanta. Me encanta esa idea, ¿verdad? Esa era, Gordi, me dicho no un qué bomba. Sí, está chévere, padre. Sí, bueno, y lo mejor es lo bien que se van a sentir cuando se liberen de todos esos secretos, de verdad. Empiecen, empiecen. La tamana, ¿a ti cómo se te ocurre abrir la boca a estas alturas del partido? No, che, si el padre Venancio se tiene que enterar lo que está pasando con la viejecita, ¿o es que qué? ¿Alguien tiene que ayudarla? Ay, ¿para qué estamos nosotros? ¿Nosotros? Si tú fuiste el primero que dijo que no había que meterse en problemas por culpa de nadie, vas a venir inventado ahora. Sí, pero eso fue antes de... ¿Antes de qué? Pues, de haberlo pensado un poco mejor. Esas viejitas necesitan nuestra ayuda, ¿o no? A eso decía el papelito. Eso no tiene que ver con nosotros. Claro que sí, la tamana. No. Te lo había explicado. El papelito lo habíamos sacado y ahí... ¿Qué? Ay, padre. Ah, con razón que no lo encontraba. Si anda de compinchería con el compadre. Bueno, me imagino que será muy importante lo que tienen que decirme, ¿no? Haberme hecho salir de la reunión en la que estaba. Muy buenos días, padre. ¿Cómo me le va? Sí, muy bien, muy bien. El artículo central de esta edición tiene que ser muy actual. Obviamente. Y tiene que ser algo con lo que la gente se identifique, la gente de este pueblo, claro, porque ese fue el error de la primera edición. Me parece muy bien que estés pensando en eso, mamá, porque no puedes tener una salida en falso. Otra. Gracias. ¿Pero? Pero, ¿qué vas a escribir? Porque la verdad, en este pueblo no pasa nada interesante. Y te lo digo yo, que estaba todo el tiempo en la estación de policía y era la que recibía las denuncias, te recuerdo. Ok, pues, mi amor querida, tengo una idea que me está rondando la cabeza hace mucho tiempo y se llama Karina. ¿Karina? ¿Karina? ¿No la conoces? La cantante. Obvio que sé quién es, mamá. Es cultura general. Todo el mundo en el país sabe quién es ella. Muy bien. Pero, ¿qué tiene que ver con...? La oportunidad. Porque... ¿Que nació acá? No, ese es el mejor chiste que me has hecho. O sea, pero no lo vas a publicar, ¿ok? Hija, es verdad, no es un chiste. ¿Quién te lo dijo? Pipe me lo dijo. Ah, no, pero hubieras empezado por ahí, mamá. O sea, ¿tú le crees a Felipe? Él está echavetado completamente. Él siempre ha sido un loser. A ver, si esa es tu fuente de información, déjame decirte que vas a tener serios problemas de credibilidad. Ok, entonces, ¿de dónde es Karina? A ver. Creo que... ¿Ves? Es de aquí. No, sí. Yo creo que es de cualquier parte menos de acá. ¿Por qué estás tan segura? Porque, pues porque me parece muy raro, o sea, por ejemplo, ella nunca en sus entrevistas, todo, nunca dice que es de acá. Además, déjame decirte que con esta gente tan folclórica ya le hubieran puesto una calle, ajá, la Karina, o una vaina así, ¿no crees? Pues sí, puedes tener razón. ¿Ya te vas? Sí. Uy, ¿y ese perfume dónde lo sacaste? Wow, arregladito, ¿no? Con camisita de piñitas y todo, muy bien. ¿Qué, lo dices por Reina, Ala? Ay, verdad, es que Reinita está trabajando allá, se me olvidaba. Mira, estoy a punto de ser reintegrado a mi trabajo. Por lo menos debo llegar dándome importancia. Claro, claro, y bañado y todo, muy bien vestido. Por favor, corre, corre, no los hagas esperar, ve, ve. A mí lo creen a uno tonto. Ay, mamá, estás más cansona que cuñado. No, hija, a ver, ¿de dónde saca tu papá perfume, ah? Buenas, viejo Tibur.
colegio. Uy, pero lo veo mucho mejor. Eso ya no se le nota casi. Está rojo como el tomatico, pero... ¿Me puedo sentar, su merced? Siéntate. Viejo Tibur, ¿usted está bravo con estos pechos o es mi impresión, su merced? ¿Acaso tendría motivo para estar bravo, molesto contigo? Pues como no me quede con usted a dormir, digo, allá en el centro de salud, porque después van y oyen y quién sabe qué se imaginan. ¿Tú te habías comprometido o no? Sí, su merced, pero es que usted se quedó dormido, como un angelito. ¿Y entonces yo qué más podía hacer? Además, yo me acosté en esa silla, su merced, eso no me cabían ni las nalgas. Oh, que no tiene por qué explicarme nada. Tranquila, todo está bien. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué te puedo ayudar? La volví a embarrar, ¿cierto? Ay, viejo tío. Yo le juro que todo lo he hecho con buenas intenciones, su merced. Pero eso me pasa. Siempre que quiero hacer algo bien con usted me sale. Mal, no he dicho, yo soy como las moscas. Mire, yo lo único que le puedo decir es que yo nunca he querido hacerle daño, su merced. Ya, tranquila. Tampoco es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Mire lo que acaba de pasar. Casi lo mando para el otro toldo. La otra vez casi lo hago en el río con el totazo ese que le di. Menos malo y no le traje la fruta finalmente porque se hubiera atorado y se hubiera muerto seguramente. ¿Sabe qué, viejo tío? Yo mejor no vuelvo por acá. No voy a ser aquí. Tranquila. No, su merced, no puedo estar tranquila. Es que yo soy como las siete plagas. Y no quiero que me le vaya a pasar nada malo por mi culpa. Mire, viejo tío, yo a usted lo quiero demasiado para que me le vaya a pasar algo malo por mi culpa. Mejor deje así, ¿no? Es agrario. Pero no vayas a borrar nada, mamá. Y pues tampoco sigas escribiendo. Averigüemos primero de dónde es Karina y así sabemos realmente si vale la pena publicarlo o no. ¿Y si no? Pues si no, creo que hacemos otro artículo. Pero no te desanimes, mamá. Yo creo que podemos ir pensando de una vez por sí. No es que sea negativa, pero no sé, hay que contemplar la posibilidad. De pronto acá no habrá, no sé, un deportista así extremo, o sea, super cute, o de pronto un boxeador, no sé, algo que funcione. Uy, la doctora se dignó llegar a la casa. Muy bien, Sagra. Sara, ¿y usted qué le pasó? Eso ni me pare en bolas, su merced. ¿Pero cómo no le voy a parar bolas y mire cómo está? ¿Cómo quiere que no esté así? Es que es injusto, injusto, injusto. Cada vez que yo me vivo en alguien, su merced, es como si le cayeran las siete plagas encima de un solo tiestazo. Yo voy a abrir tranquilas. ¿Y eso qué contiene su persona? ¿Usted qué está haciendo boca por estos lares? Yo vine a decirte, Sagrario, que la desgracia que he tenido por haberte conocido ha sido que tú me llenaste la vida de luz, me devolviste la gana de amar nuevamente. Para eso vine a traerte esto. Si es que a eso se le puede llamar desgracia. Muchas gracias. ¿Y eso qué fue? Con todo lo que nos está pasando, ahora falta saber qué le pasa a Sagrario y ahí estamos hechas. ¿Y usted qué le dieron de tomar que está tan rara? Raro el amor, que es más raro que un huevo con cejas. ¿Un huevo con cejas? Bueno, no siendo más. Genial.
pregunta en serio. Pero, hijuela, suave, Queen, oye, ¿pensaste lo que te dije? Bastante. ¿Y? Pues nada, yo sigo en la misma posición. Yo tengo que irme a trabajar allá a la gobernación. Es más, yo quiero recoger ahora mi maleta porque yo quiero llegar hoy mismo a Santa Bárbara. No, 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 Queen, Queen, aguanta, no, aguanta, es que suave, pero es que no... Ajá. ¿Y tú qué haces aquí? Yo lo mandé a llamar, yo le dije que viniera. Juanchito, sigue, que estás en tu casa. Quincita, Quincita. Bueno, ya deja la tocadera que ya sé que me tengo que ir. Ya. Hablamos ahora. Dale, dale. Ajá. Ya hablamos, ya nos vemos. Bien, señor alcalde. Antes de firmar, yo quería conversar con usted un par de cosas. ¿Firmar? Ah, sí, el nuevo contrato. Que, entre otras cosas, debe incluir aumento de sueldo, menos horas laborales... Ya, aguanta la burra, oye. ¿Qué pongo de condiciones, oye? Bueno, no, tranquilo, tranquilo. Bien pueda, dígame. Mira, yo lo que quiero es que me ayudes a convencer a la Queen de que acepte tu puesto. Y entonces, su merced, muchas gracias por el milagrito y a usted también, mi calvito divino. Entonces, vamos a rezar el rosario en agradecimiento. Para el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Don Tibo! Ya voy. No, no, mi amor, si quieres, vete. Yo simplemente voy a esperar a que Tiburcio me confirme lo de Karina y ya. Tenía una curiosidad por saber de dónde es ella, ma, pero sí, está muy demorado. Nada, ni modo, me voy. Óyeme. ¿Sabes qué? Me alegra mucho que estés tomando con tanta madurez lo que te está pasando con el cabo. Te felicito. Gracias, ma. Arrivederci. Chao, Bella. Me prometió hablar con la terca de Ángela para que me deje seguir escribiendo en el periódico, porque aparte de lo que yo escribo, en esa porquería no sirve nada más. Doña Ceci, buena. Uy. Imposible no oír lo que estaba diciendo, ¿cierto? Ah, ¿cómo va a ser? Bueno, pues que conste que yo solamente estaba jugando, ¿no? Pero no, no, no se preocupe, que no hay necesidad de hablar con el padre Venancio para que hable conmigo. Ah, no, ¿y eso? Pues porque tengo prácticamente la edición lista. Entonces, bueno, necesito ayuda suya, ni de nadie más. Muchas gracias. Ah, no. Además, a la gente la oportunidad le va a encantar. Van a ver. No va a ser como la primera edición, que era un ladrillo. No, nada que ver. Dale. Va a ser espectacular. Sí, con permisito, señoras. Permiso, permiso. Uf. ¿Ustedes por qué no me dijeron nada? Niño, oye, cuidado, oye, con esa vajilla. Oye, pelado, ven acá. ¡Qué horror! Ven acá. Come in, come in. Sí, aquí al centro, tú, por oye, favor. Pelado. Ay, Fide, Fide, siquiera llegaste. Ah. Que bien ordenado por el derecho, niño. Óyeme, sí, ay, ajá. Dios, estoy tan emocionada. ¿Verdad? Sí, yo sé, esto es una gran inversión, pero vale la pena, ¿viste? Dime una vaina. Uh-huh. Dime una vaina. Sí. ¿Quién va a pagar todo esto? Ah, ¿cómo que quién? ¿Y quién va a ser Da? Ay, oye, pues si tú vas a hacer la pagana, da. Pues, porque yo no me imagino quién, ¿sabes? Ah, Fide, tú sí que eres chistoso. Ay, sí. No te conocía esa faceta. Ay, me viste cara de chistoso. Vuélvemela, mira. Míramela bien, porque, ¿sabes una vaina? Párame bola. Porque no te lo pienso volver a repetir, ¿sabes? No. Si tú me vas a agarrar a mí de marrano para que te pague toda la vaina, te puedes ir bajando de esa nube, oye, porque no te pienso dar ni un peso más. Así que ni para esto ni para nada que se te ocurra. Con mi dinero no cuente, no. Che, che. You understand me. Ay. No, Juancho, no. Yo me sentiría muy mal sabiendo que por culpa mía tú te estás quedando varado, ¿no? ¿Qué va? Si el alcalde me acaba de decir, si tú no aceptas el puesto, se lo da a otra persona. ¿Pero cómo así? Él no te va a reintegrar, no te va a poner en otro puesto. No. ¿Y por qué no? Sí, ¿yo qué voy a saber? Tampoco me interesa saberlo. Mira, lo que sí te digo es que pienses bien la decisión que vas a tomar. Porque trabajar con el tipo ese no es cosa fácil.
Ay, yo lo sé, pero es que la oferta es tentadora. Mira, yo aquí tendría un mejor sueldo y un mejor cargo que en la gobernación. Bueno, pero tienes que venirte a vivir a la oportunidad. Bueno, a mí este pueblo me encanta. Ay, entonces hay más ventaja que desventaja. Yo creo que sí. ¿Y entonces cuál es la duda? Bueno, que me da miedo dar el paso. Mira, reina, si el paso es para algo bueno, hay que darlo rápido y ya. Dale. ¿Y qué? Hola, 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 hola. Ven para acá. Precisamente, venía a ver qué pasó, qué dijo. ¿La convenciste? Lo está pensando. ¿Pero qué? Estaba emocionada, contenta, con ganas, feliz, así. Mire, señor alcalde, por más carita y sonrisita que usted haga, ella solamente se va a quedar por el trabajo. ¿Verdad? Sí, yo sé, oye. ¿Por qué más va a ser? Sí, ¿por qué más va a ser? Ahí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eso quiere decir que tenemos una decisión. ¿Será que puedo tener otro tiempito para pensarlo? Ah, mi Queen, pero no lo pienses tanto, oye, que es una buena oportunidad. No es fácil, ¿eh? Sí, pero piensa que tú estás joven y bonita y que puedes hacer una carrera acá, al lado mío, y yo te puedo estar vigilando y pendiente de ti. Y además, puedes darte la oportunidad, aquí en la oportunidad, de tener la oportunidad de encontrar el amor. Doña Angis, yo pienso que estamos buscando mal. Porque por acá en esta revista no hay nada de la cantante esa que usted dice. Ay, pero imposible que en todas estas que nos hace falta no encontremos algo. Y pensar que yo pensaba que la vieja berrionda esa era para allá de las extranjas. Bueno, yo no pensé que fuera del extranjero. Pero lo que nunca me imaginé es que fuera de acá. Para que vea que uno todos los días aprende cosas en la berrionda vida, su merced. Ay, Sagrario. Yo sí sería feliz con la que aprendiera algo. Sería doña Cecilia, que piensa que puede manejar mi periódico mejor que yo. Uy, sí. ¡Ústele! A esa vieja sí hay que bajarle los humos, su merced. Porque la única periodística acá es usted. Periodista. Eso también, doña Angelita. Ángela. ¡Ústele! Ahora, ¿y eso que trató mula me le pasó por encima, su merced? Mamá, ¿de verdad qué tienes? ¿Qué pasó? Esa cara. Que necesito que me prestes plata, Ala. Ay, este, bueno, aguanta, cálmate, oye. A mí no me vengan a cobrar la vaina. Fui yo quien lo contrató. Vaya a cobrarle a la que lo contrató, no juegue, eche. Ay, sí, óyeme, la próxima vez fíjense más con quién contratan, porque después se dan meta guachafita que me están armando a mí, que yo no tengo nada que ver, y que después que tú fuiste tú, que no, que fuiste tú que me contrataste, y que, eche, no joda, esa vaina no, y luego que la cabra parió en el monte, que los chivitos se perdieron, y que, vaya, eche, no, mira, good bye. Ajá, ¿yo con quién? Ajá, Fidel con Susy. Ay, ¿y ahora qué le pasó a Susy? ¿Qué la vaina? Oye, pero salúdame primero. No, es que te digo una vaina, Susy, el palo ahorita no está para cuchara, ¿me escuchas? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Uno, no, todo. Pues sabes que te entiendo, porque en este mundo sí hay gente caridura, ¿ah? Es que si a mí me hubiera tocado correr con los gastos del club, pues también estaría con ganas de tirármele a un carro. Es que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿sabes? Alquiler de muebles, pagar a los músicos, a los meseros, la comida. Ay, no hay chequera que aguante. Ay, no me dice, no, ni paciencia, no. Exactamente, ni paciencia. Oye, y Susy, una vaina, yo te voy a pedir un favor. Deja ya el jueguito ese que tiene ahí con Lore. Porque no me lo pienso seguir aguantando, ¿sabes? Acaba con eso, que no lo soporto. Y te voy a decir una vaina más, escúchame bien. Abre bien la oreja, óyeme. No me vuelva a llamar más nunca, porque no quiero saber ni de usted, ni de todas las otras viejas, toda esa vaina, porque... Ya no, verdad, es que al marrano uno no capa no ve, si no, ya, chao. De ahora en adelante.
adelante le prometo, padre, que voy a tener en cuenta todos los secretos de Fernando, incluyendo que no le gusta el agua fría, yo. Ah, vea, pues, vea. Miren, todos los secretos, así sea el más pequeñito, es una forma de mentir. Por eso el ejercicio. Ah, es que por eso es que yo tengo todos mis secretos en este papel y yo espero que tú también, ¿verdad, Gordy? Claro, aquí están anotados. Bueno, padre, entonces eso quiere decir que ya pasamos la primera parte del curso. Padre, ¿y cuándo es la próxima cita? Yo les aviso. Ah, bueno, padre, entonces nos vemos. Bueno, gracias. Gracias, padre, chao. Fernando, ven un momentico. Dígame, padre. Oye, necesito que vengas más tarde, ¿viste? Para que hablemos. Y no precisamente del agua fría. Bebe, que te están esperando. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que querías, padre? Nada de ocurrencia. Que si me molesta el agua fría, caliente un poquito en una olla. Vamos. ¿Tú por qué no me dejaste contar al padre Venancio lo que decía la notica esa? Pues porque el padre Venancio no lo hubiera entendido, la tamán. Ay, el padre Venancio podrá parecer Pedro Picapiedra, pero no es bruto. De alguna manera lo hubiera entendido, oye. Que no, la tamán. A ver, ¿por qué crees que la viejita no le preguntaron nada al padre Venancio antes? A ver, ¿por qué? Eche, porque no pudieron. ¿No pudieron? Ay, lo hubieran podido hacer cuando nos trajo por primera vez al ancianato, ¿o no? Y sin embargo, no lo hicieron, la tamán. Hombre, porque las viejitas deben saber que el padre Venancio no las va a ayudar en algo tan peligroso. ¡Qué va! ¡Eso no son excusas! Si esa hubiera sido la vaina, el padre Venancio contrata a dos pelados para que le colaboren a hacer todo. ¿O no? ¿O no? Bueno, pero... Hombre, el problema es que yo sé que nos estamos metiendo en camisa de once varas. ¡Joda, la tamán! Pero, ajá, me extraña, araña, que siendo araña de la pared tú te caigas, oye. Las viejitas no se han comportado full bacano con nosotros. Bueno, sí, pero sobre todo doña Ernestina. Ah, bueno, entonces halo por ellas. Si las viejitas solicitaron ayuda de nosotros, fue por algo, la tamán. ¿O no? ¿O no? Ah, bueno. Entonces, ¿colabora? Sí. No es que yo no quiera ayudar a las viejitas, pero sí, es que... Sí, entonces ponte en los pantalones de ellas. O en las faldas de ellas. Ajá. En su defecto. ¿Qué tal que fueras tú el que estuviera allá en ese ancianato? Ahí todo encerrado, enjaulado. O un familiar tuyo. O tu papá, o tu mamá. O tu abuelita. Uy, no. Ni Dios lo quiera. Bueno, entonces vamos a colaborarles a las abuelitas estas... Y ya, y punto. O vamos a dejar que se las coma el tigre. Bueno, tampoco te flectes tanto, que no es para tanto. No, mira. ¡Ay, no! ¡Pero el mollo! ¿Tú ves a doña Ernestina? No, ¿y tú? Tampoco. ¿Dónde estará? ¿Será que está metida dentro de la ambulancia? Hombre, ¿qué ambulancia? Si yo miré dentro de la ambulancia, ahí no hay nadie. ¿Será? ¿Y entonces dónde estará? En la cocina. Tú sabes que a ella le gusta un dulce, debe estar dándose cajeta. Claro, en la cocina. Voy a revisar. Tú te quedas acá, no te vayas a mover. Dale, dale. Pausa. No está en la cocina. Play. Anda, ¿y entonces? No sé, ¿qué vamos a hacer? Ay, preguntemos la grecopeta esa. No, porque de pronto terminamos metiendo la pata. Tinita. ¡Ya llegaron! ¡Bravo! ¿Viste? ¿Viste, María? Sé que yo no te decía embuste, mijita. ¡El milagro! ¡El milagro! ¡Ay, qué se está dicha! Ay, mira, necesito cualquier información de Karina que tenga. Sí, eso está perfecto. Claro que sí, mira, tú serías tan amable de enviármela al correo que yo te di. Ay, muchísimas gracias, no sabes cuánto te lo agradezco. Ajá. Ok, perfecto, gracias. ¿Aló? Mona, ¿y Juancho está por ahí? Juancho no está. Señor alcalde, ahí están los documentos. Falta que lo firme. ¡Fo! ¿Y qué comió? Oye, ¿dónde está? No, señor alcalde, ni idea. ¿Pero acaso él no estaba con usted? Sí, él estaba por acá, pero se fue hace rato. Ah, mire, señor alcalde. Ya llegó. Espera un momentico. Pásamelo. Para ti. El alcalde, ¿sabes? Señor alcalde. Juancho, necesito que te vengas para acá inmediatamente, ¿oíste? Chiquea, a trabajar. No me toques.
personas que trabajan y que nada. Mira que la Queen aceptó reemplazarte, así que apúrate porque necesito que desocupes esa oficina y saques poco de Checher Studio de ahí rapidísimo. Así que ponte las pilas, arranca para acá inmediatamente. Dale, 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 dale. Entiende, por favor, es que, ay, que tenía un dolor de estómago, pero que me estaba como muriendo. Sentía que se me iba a reventar así, como si me estuvieran dando golpes en la cabeza. Y en el servicio de salud, allá fui a parar de urgencia. Ajá. No, pregunta a cualquiera y vas a ver que es cierto. A mí me pagan. Claro. ¿Cómo no? Bien, ahí está. Revise para que se dé cuenta que está completo. Aquí está incompleto. Ah, sí. Este, claro. Bueno, con esto queda la cuenta saldada. Empiezo a hablar como gracias por la comprensión, ¿no? Escuchar y aprender. Ajá, doña Lore. ¡Qué felicidad tan grande verla! Lo mismo, lo mismo. Ay, qué pesar no poder quedarme con ustedes, pero es que les tengo que pedir un permisito porque tengo una cantidad de asuntos que resolver. ¡Claro! Me imagino que debe estar bien ocupada, pues, organizando y preparando esa estupenda sorpresa que nos tiene. Exactamente, Susi. Bueno. ¡Oye, aguanta el burro! Una preguntita. Es que, bueno, con la emoción del evento y la sorpresa y todo eso, estábamos curiosas de saber a qué hora nos necesitaron de Fidel Daza. Porque allá es que nos tiene la sorpresa, ¿o me equivoco? Ajá, sí. Espérate un segundito, espérate un... Ya te la paso. Es para ti, alguien que dice que tiene una información que tú pediste. Sí. Óyeme, ¿qué pasó con Sabas? ¿Qué pasó? Con el alcalde. De... ¿Qué te dijo? Ah, sí, que... No, que mi puesto lo ocupa Reina. ¿Qué? Eso, que ahora Reina va a ser la nueva secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. Mira, y antes de que pienses alguna cosa o de que empieces a maquinar alguno o alguien te venga con chismes, sí quiero decirte que gracias a eso Reina va a empezar a vivir en la oportunidad. Voy a echar una siesta, que estoy liquidado. Ajá, ¿aló? Bueno, hablamos ahorita, ¿viste? Chao. No te conocí que ahorita, niño, claro que no. Ay, Daniela. ¿Cómo te queda bonito ese vestido? Ay, nos vemos más tardecito, ¿viste, Gordy? ¿Qué vas a hacer más lueguito? Ah, pues... Ni me digas. Me han dicho, yo te la cambio. ¿Será que puedes por...? Ay, no, pero no me hagas esa cara, niña, que no te voy a volver a pedir que seas la madrina de mi matrimonio. Pero sí te voy a pedir un favor. ¿Y cómo que sería? Necesito que me acompañes. ¿A dónde? Adivina. Bueno, yo te digo, pero si tú me juras que no me vas a decir que no. Ah, pues ahí sí no te aseguro nada. Ay, no, Dani, pero ¿cómo así? Oye, me vas a decir que no a todas las invitaciones que yo te haga ni que no fuéramos amigas, pues. Ay, bueno, ya, Eche, tampoco, está bien, cuenta conmigo, pues. Bueno, necesito que me acompañes a comprar el vestido de matrimonio. Siéntense. Óyeme, Lore, discúlpame que te haga una pregunta, pero ya, ay, ¿tú por qué nos trajiste para acá? La sede del club no es que donde don Fidel. Sí, pero la reunión es hoy aquí, en esta casa. Tú sabes, Sauro, en la variedad está el placer. Ajá, ¿y la sorpresa que nos tenía? ¿Qué les tenía? No, que les tengo. ¿Verdad? Porque yo tenía entendido que el invitado especialísimo que nos iba a presentar canceló a última hora. Ah, sí, ese sí. Pero les tengo otro
mejor. Otra invitada. Ay, yo no sé cuánto va a ser la espera aquí porque yo francamente no veo a nadie. No, ninguna esperar. No, de ninguna manera. Porque resulta y pasa que esa invitada especial ya está aquí. Sí, su merced. Uh-huh. Señoras socias del Club de Damas del Caribe, tengo el enorme placer de presentarles a la persona que en el día de hoy nos va a compartir toda su sabiduría ancestral. Con ustedes, la India Soratama. ¿Yo? Sagrario. Ajá, ¿qué hay por ahí? ¿Qué pudiste averiguar? Doña Ernestina sacó la mano. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Se murió? Hombre, ¿qué? Pero entró en depresión y por eso es que trajeron ese poco de médico y ese poco de vainas ahí. Le dieron hasta medicina que la tienen como trabajo. ¡No joda, pobrecita! No, y eso no es lo peor. Lo peor es que todo el mundo ha tratado de reanimar y no han podido. Ay, yo te lo dije, Latamano. Yo te lo dije que ella estaba muy mal. Te lo dije como 10.999.999 veces. Bueno, ya cállate. No me digas más eso que me tienes aburrido. Más bien, vámonos de aquí porque ya con tanto médico y tanta cosa que le dieron ya no tenemos que salvar a nadie. Coño, tú no entiendes, Latamano. ¡Joda! Oye, ¿pero dónde vas tú? ¡Ahí! Doña Erne, soy yo, Pipe. Doña Erne, voy a entrar. Doña Ernestina. Doña Ernestina, por favor, despierte. Doña Erne, despierte de verdad. Vea que la vamos a ayudar. Pero por favor, despierte. Yo de aquí no me voy sin usted. Ay, tan divino, mi hijito. No joda, pero póngase seria. ¿Quiere que la ayudemos? ¿Sí o no? Ajá, Sagra, ¿y cómo es que se hace la mazamorra chiquita? ¡Y así no me gusta, mi sororita! Que pregunte, que se hace esas lunas bien concentradas. Anoten, pues. Hay que levantarse bien temprano, irse a la plaza de mercado para que a uno le vendan su buen pedazo de carne de cerdo y su buen pedazo de carne de res para que no le vayan a vender las ripias o la carne toda gorda o ahí toda tiesa después por la tarde. Hay que comprar habas bien fresquitas, sus personas, arveja verde desgranada también bien fresquita porque a veces se la venden a uno ahí como toda... Cuando la ven así toda arrugadita, arrugadita, eso no nos sirve, sus personas. Y papas de las dos especies, papa criolla y papa sabanera. Si no hay papa sabanera, hay que echarle papa pastusa, aunque no sabe lo mismo, por lo menos puede colaborar un poquito. Anton, ¿anotaron? Habas, arvejas y las papas. Pregúnteme, sororita. ¿Y las, cómo es que se llaman? Las naguas, las changuas, las cubias, las no sé qué. ¿Eso en qué momento? Su merced, son chuguas, ibias y cubias, tubérculos de mi región. No, eso se echa pero en el cocío boyacense, no en la mazamorra chiquita. Y si usted no les echa eso, Anton, eso queda sabiendo. Ustedes ya saben a qué. Anton, nos devolvemos para la mazamorra chiquita. En la próxima clase les doy el cocido boyacense. Anton, hay que echarle también el maíz parvo que llaman... Y también el menudo, sus personas. ¿Menudo? ¿Y entonces para qué menudo si uno puede pagar con un billete? ¿Para qué necesita moneda? Ay, a ver, preguntas van después de la clase, sus personas. Estaba diciendo que había que echarle el maíz parvo. Bueno, yo no sé si por acá de verdad se consigue el maíz parvo. No, eso no con ni agua ni nada de esas cosas nosotros. ¿Y entonces cómo vamos a hacer? Ay, no, sus personas. Ah, yo les digo el milagro, pero tampoco crean que soy el santo y les voy a hacer así, ahí va a aparecer todo. ¿Ustedes van viendo ahí cómo se van bandeando? Van dejando la guachafita. Si no, yo no sigo con la clase de sus personas. Sí, respeten a la profe. Eso, mire, Aurorita, yo me gusta. Usted acá y yo acá, sus personas. Y calladitas, porque si no, no les doy más clase. Antes agradezcan que les he dado, pero recetas para dar y convidar. Como iba diciendo, hay que conseguirse el maíz parvo, sus personas, y el menudo. Y el menudo, que tiene que ser de panza, preferiblemente, porque, misia Susanita, el baño es para el otro lado. Y el maíz pintado lo tienen que tuestar el maíz, sus personas, lo desgranan. Me voy. Y lo ¿cómo, Susi? ¿Cómo que se va? Pero, de verdad, la clase todavía no ha terminado. Vea, le tengo estas delicias para que degusten. Mire, doña Lorenza, yo voy a ser bien franca. Cuando empezaron a promocionar este famoso club, dijeron que iba a ser lo último en la avenida. Que si menús internacionales, eventos inolvidables, invitados especiales y una serie de fantasías y lujos que hasta el sol de hoy, pues,
¿No se han visto? Bueno, 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 pero tiene que entender también que apenas estamos empezando. Es natural que haya ciertas dificultades. Ay, bueno, también es culpa de la gente de aquí que no cumple. Pero ni años. Uno los contrata, cree que van a responder. Mentira, a la hora del té no salen con nada. Pues sea lo que sea, esto de club... Mm-mm. Y usted sabe cómo son las cosas conmigo. Si a mí no me dan lo que me ofrecieron, pues... vamos a terminar mal, muy mal. Bueno. Me dejo esa inquietud. Ay, sí. ¿La acompaño? No, no, no. Tranquila. Que profesor Wilson tenía razón. Estudie, mijo, estudie para que sea alguien. No le toque estar limpiando. Mira, no, yo aquí limpiando esto que no hago acá, aseo en mi casa. Ah. Es una vaina que no me dejan engordar a mí. Estas son las cosas que no me dejan engordar. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí de qué? Mientras el muñeco estaba perdido, a mí me pusieron a limpiar este poco de silla. No me voy a mandar hígado. Padre, no vamos. Ay, ay, se me hizo el milagrito, qué bueno, ya nos vamos. Me va a pesar por las abuelitas, pero mejor es que nos vayamos y nos salgamos de este problema ya. Oh, pero con las abuelitas a bordo, hola, tamán. ¿De qué estás hablando tú? Pues así como lo estás oyendo, mañana mismo en la noche nos escapamos con la viejita porque le vamos a dar nueva vida, compadrito. Ay, no. Como les dije, peladita, esos chiquillos son nuestros salvadores, redentores, libertadores. ¿No es cierto? ¡Esto! Entonces venga para acá, que el Pipe, el Mechecresta y la Tabana, el Pelo Cucú, mañana bien temprano nos ayudarán a escapar. ¡Hacia! ¡Este plan resulta! Un consejo importantísimo. Empaquen poquitas cosas. Traten de dormir lo mejor posible. Y en especial, silencio mudo. No dar papaya, no dejar que nadie se entere, porque entonces no pueden pillar. Así que silencio absoluto. Nuestro plan resultará. Nuestro plan resultará. ¿Qué les parece? ¿Si valió la pena hacerme la enferma? Sí, sí, por actuación, lo que me pagué. ¡Oye! ¡Mañana vamos a volar! Ay, mira, te mostré la revista que me trajo la seña de Ciencias de Cartagena. Está divina, mija, mira. Aquí están unos arreglos florales espectaculares, además que están con el color de la invitación, porque es bien original. ¿Será que a Fernando todo esto le va a gustar, oye? Sí, seguramente. Ay, no, aquí hay cosas tan bellas. Mira estos vestidos de novia. ¿Será que puedo conseguir uno así parecido allá en San Benito? A lo mejor. Ay, sí, porque es que yo, mira, cuando entro a esa iglesia, quiero que ese hombre me vea y, mejor dicho, se le aflojen las patas de lo sexy que voy a estar, niña. Ay, no, aquí hay tantas cosas que no sé ni cuál escoger. Padre, entenderá que no tengo mucho tiempo porque con tanto curso y tantas vainas que estoy haciendo tengo un poco de trabajo atrasado, así que... No te preocupes, no te preocupes, que lo que yo te voy a decir es corto, claro y conciso. Simplemente déjame encontrar las palabras. Hombre, qué palabra, dejemos la bobada. ¿Sabes qué? Si tú te quieres casar con Belinda, vas a tener que buscar otro sacerdote. Sí, se vaina, porque padre, que no va a estar aquí en la oportunidad para esa época, ¿o qué? No, pues claro que sí voy a estar, pero no te puedo casar. ¿Cuál no te puedo casar? Mejor dicho, no te quiero casar.